Que no, no
conocía mucho, pero enseguida nos dábamos cuenta por el sonido, por lo que escuchaban los grupos ingleses de allá. Y hoy en día vos ves pibes que escuchan rock bueno y al mismo tiempo cantan o bailan cumbia y lo mezclan con reggae. Y bueno, toda esa mezcolanza se va metiendo en los medios. Los medios, qué sé yo, los productores. Y tiraron una barrera a los músicos del rock que fundaron el rock acá, que hicieron todo el trabajo de fundar el rock en toda la primera época, salvo los que se hicieron carrera, lo dejaron a un costado olvidado. Eso no pasa a ningún lado. Allá los músicos que tienen 60, 70 años en Estados Unidos, en Inglaterra, siguen filmando. Son de culto. Ahora en los primeros días de diciembre creo que es un aniversario de la fecha que hizo el Flaco Spinetta y Pepe, ¿no? Sí. ¿Qué día fue? Creo que fue el 4 de diciembre de 2009, que yo te estuve viendo ahí en el video tocando preguntas. ¿Qué reacción tuviste, digamos, a la hora de, digamos, es como que uno encuentra su lugar después de tanto tiempo? Eso me pasó. Era como ser, obtener el reconocimiento que uno pensaba que iba a tener verlo por un momento, ¿me entendés? Y yo no te digo que tendría que tener un estadio lleno, pero yo pienso que tendríamos que tener mucho músico, tendríamos que tener un lugar donde podemos jugar tranquilo, con buenas condiciones, con buen sonido, con buena luz, con buen público. Y ahí se te vio muy bien tocando la guitarra, ¿eh? Estaba desenfadado totalmente. Ahí aparte tenía una defensiva ahí, un defensor, estaba David, estaba con el Flaco, estaba Blanco. Aparte se encontraron músicos que hacía 20 años que no se veían. Por ejemplo, yo Pomo no lo veía de la época de Missy. Lo volví a ver ahí. A Machi también, yo lo conozco de aquella época, no lo había vuelto a ver más, lo vi después de 30 años. Nosotros con Pescado Rabioso hicimos Me Gusta Ese Taco, que pertenece a Quileta, a Maya y a Vigo Kong, y pasó a ser, sin que no pensábamos, pasó a ser un clásico del rock nacional. Y todavía a nosotros es un honor, ¿viste? Es una emoción, por ejemplo, escuchar que en un boliche lo están tocando bandas nuevas. Necesitamos, creo que sea para usted también un buen recuerdo, que pueden tocar y sentirse bien. Dale, nos vamos con la anuencia del jefe. Nos vamos a escuchar. ¿Le gusta ese taco o no? Vamos, gracias, vamos, gracias, chicos. Gracias. Las piernas y ya me hace pensar. Debo destruir la mierda de esta ciudad. Me gusta ese taco. Ya he conocido. Y ya me calienta. La quiero invitar a dormir. Esas palmitas.
We'll be right back.
¿dónde dejaste, nena? ¿Vos me dejaste? Tampoco yo a vos. ¿Vos me dejaste? ¿Vos no me dejaste? Muy bien, yo sé que el tiempo es infinito. No sé lo que pensar. Como el viento voy a ver. Como el viento voy a ver. Como el viento. Si es que puedo amarte. Muchas gracias. El próximo tema es Nina Boba. Pero bailando acá adelante. Ven a bailar conmigo. Yo te chisto, te quiero seguir. Y vos me respondes, esto no es para mí. Entonces quiero cortarme las penas, sí. Tal vez tomaste demasiado mucho sol en la arena. Oh, nena boba, no sabes bailar. Gracias. Bravo. Ah, yeah.
Sin tu amor, no hay quien
solo brillará el sol y quedarás atrapado aquí. No vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Buscando tu querer, no queda más que viento. No queda más que viento. Y si acaso no brillara el sol y quedaras atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. We'll be right back.
silencio en mi amor. Y curé mis heridas y descendí de amar en Monsagrado. Nos estamos viendo pronto, ahora viene la gente de Anciano de Días. Un aplauso para todos los que organizaron esta fecha de carajo. Que sea rock, abrazos de aquellos. Póneme la música.
muchas gracias. Recuerden que somos Nuevo N-U-H-H. Nos estamos viendo pronto. Ahora viene la gente de Anciano Díaz. Un aplauso para todos los que organizaron esta fecha del carajo. Que sea rock. Abrazo de aquellos. Póneme la música.